río Luján. Ese es el hotel. ¿Y ese me pasó? Hotel dice, pero no dice el nombre. Es acá, el que vimos en la foto, ¿eh? Y una entrada. Le damos. No puedo dar un arbolito, ¿no? Mirá acá. ¿Qué guay? Ay. Estamos en el hotel. Ahora vamos a ver qué hacer. Vamos a pasar. Bueno, llegamos. Entras y está el baño. Vamos a prender la luz. Bañito. Chiquito, lindo. La tele, dos camitas, esta para mí, así descanso un ratito. Ajá. La cama y la vista. Miren la vista que hay, chicas, miren qué hermoso. Ya está el río. Ahí vamos a sentarnos a tomar algo. Trajimos sanguchitos, cervecita. Ya está la otra pileta. No, no, hermosa. Hermosa. Se reman. No sabes qué lindo que es. Re lindo, sí. Hay una cama, lo pensaste vos, para mí que lo pediste a propósito. Hay una cama grande y una chiquita. Sí, así que la chiquita, dice papá, nos pusieron cama separada. Y cuando ve la chiquita, ah, listo, me completito, así descansado. Después da la vista a la vista al río, la habitación. No, re lindo. Y somos seis, cuatro viejitos más. Están abajo una sombrilla, ahí tomando fresco. La habitación es penal. Sí, re bien. Amoroso el hombre, sí, acá los gringos. Sí, sí, me dice, tenemos cochera abajo, cubierta y descubierta. Abajo de... Ay, se te va a caer con el viento. Ay, no, no. No, no, no. Es onda. Pará. ¡Ey! Lo hago, a ver, pará, mirá. No te digo. Mirá, ¿eh? A ver. Levantalo. Veo que no vas a hacer fiaca, ¿eh?
Muy salada, Cuidado, Está linda, Ay, sí, se me pasó loco. Lo presto con parrilla. En la otra tenía parrilla y no le daba pelota. ¿No? Ay, me encantan las palmeras. ¿De qué? Las palmeras, qué bonito. Se parecen a las mías. ¿Viste cómo es arriba? ¿De qué? Eso cuando yo. ¿Es el chorro? ¡Ay, es grande! No, no hace nada, Que no se meta mirá, acá adentro. Mira, Jessy lo que hay en el camping. Ay, gracias, Jessy. No la puedo ver. Qué grandota, que no se meta la pileta. Es que no la puedo ver. Una víbora. Sí. Son de lo que pasó, de las tormentas. Mira, Jessy, ¿dónde me mandaste? Me fue una cosa. Grandota, cacho de cosas. Mi pelota está es como la que vimos en el club. Pichicho, pichicho, pichicho. No hacen nada, Thank you.
Ahí salís. Sí, está frío. ¿Está fría? Está fría. Ahí está fría. Ahí salió Bárbara. Ahora está fría, ¿eh? Ahora mira allá. ¿Pero vamos a tomar mate? ¿Allá? No, adentro te dijo que no podés. ¿No? No podés usar las mesitas de adentro, dijo. ¿Ahí? ¿Para la pileta? Tomamos mate acá. Me se ve bárbaro, ¿viste? Se ve como si fuera un caribe, mira. Pasamos bien. Está la cubierta. Gracias, Jessica. Qué bonito. Ay. Oh, qué lindo. Es el teléfono. Ahí está, mira. ¿Eh? Ahí está, ¿no? Hola, gente. Aquí estamos. ¿Tienes? Está re calentito. Está muy calentito. Demasiado caliente. Quedamos medio boludo, pero estaba bárbaro. Voy a poner la foto para una foto. Voy a poner para una foto. Ah, sí, llega hasta ahí. ¿Aquí?
Vete ahí. Y allá atrás está el río. Ahora te voy a poner el celular. Hacíamos muchas preguntas. Ahí se ve la sombra de la palmera. ¿Eh? Hay muchas cosas ancestrales. Mira cómo se ve. Abortos, qué alucinante. Homicidios, toda clase de mal que te ahí se va la mía. Mira cómo se mueve. Cómo se movía la otra. Aléjala, a ver, así se ve. La cancha de Roma. Demonio es un ser. ¿Se verán las palmeras? Ahí se ve la sombra de la palmera. Ahí está. Ahí. Aléjalo un poquito más, así se ve la pileta. Ahí, ahí. No cediamos más al pesimismo, a la marea que el diablo te ofrece. Miren qué luna, ¿eh?
ejemplo cotidiano. Hoy vemos. Y le pedí a Dios que no se vaya a mi mamá. Y ahora se enojó con Dios. Odio a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Al enojarse con Dios es como que pone palos en la rueda, se enferma. Desahuciado por el médico. Yo hablé con el médico, me dijo el médico, Oscar tenía un 0%. Estaba desahuciado. Ahora fue al médico y no tenía nada. ¿Por qué? Porque él abordó lo de su mamá. Pidió perdón. Perdonó a Dios, le pidió perdón. Perdonó también a su mamá que se fue. Es luna llena. El perdón de todas las cosas. Pero la luna llena es roja, roja está. Le mandó amor y quiso venir y todo su ser se restauró. Me gusta porque usted cada vez que se me dijo, usted hizo tal cosa, usted me dice, no, eso no fue. Bueno, que tienes que tomar conciencia. Pero me gusta eso, suyo, ¿no? Porque tener con conciencia suficiente, yo no hubiese podido hacer nada. Estamos cenando una linda parrillita, no querido. Es íntimo. Porque no lo puedo ver. Allá tiene el color de los vinos, hay un plasma, hay cosas. Esa es la parrilla. Estamos tomando un lindo vino. Estamos en San Pedro, muy cerca. Estamos tomando un lindo vinito. Una noche de 20, ahí dice, 22 grados. Y nada, después vamos a ver cómo viene la carne. Atrás está mi auto, mirá. Ahí está mi auto. Cercano. Ahí enfrente está mi autito. Es un lindo lugar, es un lugar que tenés que pedir reserva. Si nos gusta como está hoy, mañana venimos la noche de vuelta. Tenemos el sábado a la noche. Mediodía no, mediodía vamos a boludear, vamos a correr si podemos correr. Tenemos pileta, tenemos caballo. Nada, mentira, sí. Ahora guardo. Nunca rico, hija. No, está a punto de comer, mamá. Está esperando que se termine. Una papacita. Estamos en el centro de San Pedro. Dos cuadras de peatona, Estamos en todo, mira, Candaniño. Viernes a la noche sueltan a todos los niños. Mira la juventud que hay. Esta es la juventud de la noche. Ese tirado en la calle. Mira, mira, mira. Vamos a la calle. ¡No! ¡Uy! ¡Queremos un cuerpo al infierno! ¿Se ve que están festejando un cumpleaños que tienen en el escudito del colegio? Thank you.
vamos a desayunar ahora. Tenemos un canastocito solo. Frente a esto. Ahora vamos a pasear un ratito. No da nada, es pura facha eso. ¿Es qué? No. Va para abajo, porque se ve que antes, en algún momento. Ahí me saqué fotos. ¿Qué? ¿Ves que vienen de allá a acá? Claro, sé que bajaba antes. Estamos con un caminito, estamos yendo no sé dónde. Para allá nos fuimos todavía. Para allá. Allá se ve el hotel. Allá, sí, otro hotel, Me puesto que juntarte, ¿ves? Mirá, mirá allá el club como se ve con las sombrillitas. Desde allá es el club donde se van todo el agua. Ah, es como el que está en Palermo. Palermo. Claro. Acá no vamos al río. No, ni loca me meto. Este es el parque municipal, miren qué lindo está. Para correr. Acá vienen a correr. No, es horrible comer por ahí, ¿sabes? Están redurmiendo los chabones. Está camina y camina, dura sed. No sé. Esto parece una reserva ecológica. Por allá no sé qué hay porque hace mucho calor para ir. Mira, allá hay mesitas. Mesitas para allá, para acampar. Estacionamiento hay acá. Ah, podés traer el auto. Ah, mira qué planta, mira qué árbol este. ¿Lo viste? Como de la maceta parece. ¿Qué maceta? Nosotros no tenemos. Qué árbol raro, mira qué lindas hojas tiene. Es una reserva ecológica. Está muy lindo, es un parque. Hay mesitas. Ah, no, vamos a entrar un rato ahí. Así se saca la piedrita de la costa. Vamos. Miren, en bicicleta. Ay, ¿por qué no hay
para alquilar bicicleta. Sí, a ver. ¿Quieres sacarte ahí? Y ahí una marina. Volvimos al barquito. El antiguo barrio. Se meten ahí, se meten ahí, sí. ¿Cuánto cobrará? 10 pesos dentro, ¿eh? Vamos a subir. ¿Qué? El buque Irigoyen de San Pedro. Vamos a subir por acá. Una película de terror. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Capitán Kirk. Para acá se ve la ventanita. Quedando San Pedro. Cuidado, es que está. ¿Qué cuando se va? ¿Por acá? ¿Subo? Sí. Ah, es un espejo este. Hola, acá estoy. Mira. Tiene una barrita ahí, muy lindo, vale la pena. Ahí mamá está poniendo lo que le gustó. Acá nos vamos al río, estamos en el río en realidad, estamos. Le puso mamá que, así que. Hermoso lugar, vale la pena conocer semejante reliquia. Muy buen cuidado, felicitaciones. Ah, seguí. Bianchi. Uy. Dijo que para acá. Ah, que, acá. Ahora tenés que subir. Ah, tenés baño. Hermoso. Este es el baño. Vamos, ¿eh? Muerto. Se va a arriba. Arriba hace más calor. Sí, no. Pégate. Comandante. Claro. Uy, Patri, vení, sacame una foto acá. Vení, vení. Está filmando. No vas a tocar nada. Ay, va a ser arrancar el buque. No, no, no. Tiene cuidado. Ah, nos vamos a comunicar. Con la base Marambio. La base Marambio. Escuchame. Cuánta historia, qué hermoso. No tengo para. No toques nada. Acá. Acá, centro de operaciones. San Pedro. San Pedro. Dale, feliz. Que me salga una foto. Dime. No, que lo va a hacer arrancar. Ya para arrancar. Comandante.
el baño. La cama. Mesa. ¿Qué está? ¿Me la vi? Ah, este mueble me encanta, mira. Mira, este mueble. Ay, oh, me encanta. Oh, mira. Está arriba, acá está arriba. Dentro fresquito. Oh. Ahí está arriba. Dice que está flotando, por eso hace ruido el barco. ¿Y esto qué? Segundo comandante. Ah, ya está Riker. No ingresar, dice. No, no toca. Ah. No tiene computadora, el comandante. Computadora vieja. Y como en la de casa. Más bien. Ah, mira la escucheta de los soldados. ¿Acá dormía? No, no sé. Sí, pero no se ve nada. Parece, veo asfixiante. Que voy a jugar. Ahí va el coso. Es este. Sí. Última tripulación. Ah, se juntaron la última tripulación. ¡Ay, oh, no! Vamos a sacar la foto de Feliz, ¿verdad? ¿A dónde planifican, ¿ves? Acá está más lindo, mira. Mira, acá planifican. ¿Ves? No. Todos los mapas. Qué bueno que está. Qué buena posición para. Si no vamos a tomar una foto. ¿Viste qué lindo ahí? Vamos, vamos todos, vamos. Este es mi barco. Este lo compré yo. Ahora estamos. ¿Me hace uno? ¿Eh? No, no lo muevas, vamos a salir volando. Vamos, timonel. Hola. Ah, acá se ve derechito justo. Con razón más. Tenés que manejar esta vez. Se ve el río. Tenés que manejar esta vez. Del río están pescando. Es el camping que tiene la arenita. ¿De qué? A ver. La cámara la guardaste. La tengo acá en el bolsillo. Toma, vos tenés la cámara y yo tengo esto. Vamos a sacar la foto acá, mirá. Es bueno que está para sacar fotos. Estamos en el barco. Y este. Está roto. Mira acá. Proa. Se le podrían sacar las telas. Mira el río como está. Ese no hundió un poco. El río Paraná. ¿Qué vive gente? ¿Cómo se mete? No, ah, radar. Contramaestre. Es una de pajarito. Vamos a tener que bajar por acá. Esta es la de acá. No, pero para, a ver, para. No, nos fuimos, ya está. Pero para, porque déjame ver una cosa. ¿Qué me había? Está loco. No se puede subir. No, arriba no, voy ahí. Vamos a ir del otro lado. Una sombrita. Ahora voy a combatir, ¿eh? Así, mirá. Los misiles. Vení que subo, ¿eh? Wow. Mira.
enfocás, sí, para... Lo que sí tiene mucho tela de araña. Ay, no. Está loco, este está moviendo todo. Allá. Qué bárbaro, qué antiguo esto. Ya están para subir. ¿Cómo era el tratamiento, no? ¿Eh? Sí. ¿Qué es la primera? ¿El máster? Ah, este que... Acá estaba el pibe. Allá tenés otro, mira. Qué hermoso. Te va a matar, estoy arriba. ¿Qué está haciendo? Oh, Dios. Vamos. Vamos, vamos. Disparen, disparen. Uy, se gira. No. Está loco. Echa el barco ese. Qué bueno que ande, ¿no? Todavía. Hay dos banquitos. Acá quiero sacar una foto, ¿está bueno? Hay dos banquitos. Acá me gusta. Ale. Bienvenido. Ay, Dios. ¿Qué hay que ver? El sol está de acá atrás. No, de ahí está también. Con la meseta. Por fin entramos, Álvaro. Vinimos tres veces y dos veces y nunca pudimos entrar. Mira, Patricia, estamos en un barco de guerra. Este estuvo en la guerra. Este fue el que rescató a los sobrevivientes de Belgrano. Y en la guerra. Y en la guerra, en la segunda guerra. ¿Qué fue la segunda guerra? No sé lo que fue la segunda guerra. Uy, qué bueno que estoy poniendo una foto ahí. Digo, para nada. Necesitamos una foto. Está flotando esa línea. El buque del Museo del Comandante General Irigoyen. Vemos cómo se mueve el puente. Escuché. Se mueve, el puente se mueve. Oh. Mira. Ya está, ahí. Ahí está la oscilación, ¿no? Mira. Está alucinante la subida. ¿Eh? Sí, está buena. Ah, por acá nos fuimos. No, pero no subí por acá. Mira la soguita. Qué lindo. Hermoso está. Claro, sí, habíamos subido por el otro lado. Tengo calor. ¿Qué me dice que me quedo sin, me estoy quedando sin batería? Acá se ve. ¿Ves ahí donde te subes? Bueno, vamos a tomar. No, primero me voy a la pileta. Vamos a llegar al hotel. Pileta. Vamos a mover el puentecito, ¿eh? Al Paco faltaba, pero no tengo va. Fuimos abajo nosotros, pero capaz que nos fuimos por ahí. Sí, fuimos. No hay mucho más. No vamos subiendo. Queda esto, ¿no?
Esa es la escalera de cataracta. El más difícil. Saludito, ¿eh? Oh, mira. ¿Eh? Qué lindo. ¿De qué te sirve eso? ¿Como mirador? Qué lindo. Oh. Oh. Quedé de cama. Muy lindo, ¿verdad? Muy lindo, Santos. No hay que quitar casa. Oh, sí, una sí. Con una sí me compro. Volvemos a la pileta. A mí está cuidando el lugarcito. Segunda noche, otra vez la lunita.
vamos a comer algo, esa es la vista de esta noche. Bueno, hoy cambiamos, esta noche cambiamos de lugar, estamos en otra parrilla que está más costanera. Mira cómo toma, ya estamos tomatitos. Ahí está mamá. Todo. Permiso, chicos, ¿esto lo están usando? Tenemos la florcita, tenemos el televisorcito. Hola, las noticias, ahora. Mira qué día. Yo estoy un poco engripado. ¿Mi gripe ese? Bueno, ya está. Está el lagarto. Lagarto Juancho. Y qué mal que lo pasa. Vamos a sacar una foto acá. Está la otra piletita chiquita. Está la habitación. Tenés justo la palmera arriba. No, la de allá atrás, te sale atrás. Acá hay sombra, Ya se mudó 20 veces. Acá hay sombrito, Está lindo acá. Acá está nada más que me queda paz. Qué rico, me encanta esta barra. Quiero esto para mi casa. Un poco alta para subirse. ¿La iluminan a la noche esta? No la vi. Estaba iluminada porque está la luz. No la vi si la habían iluminado ya. Sí. Mira, todavía están comiendo la gente. Sí, está a las 10:30, ya terminé. Ahora yo vuelvo. Ahora, como estoy resfriado, me voy a meter allá. ¿Querés más jugo? No, quiero auto. Después vamos a sacar foto allá, Vanessa, mira, en la glorieta. Si estuviera, estaría sacándote foto ahí. Allá se ve la colita del auto. A ver qué hay allá. No, y vas a mirar con el coso. ¿Te acordás? ¿A dónde? Allá al fondo, que decíamos si era tierra o agua. Pasto. Se veía como el jugo y no tomas más. Allá está la vista, ¿sí? ¿Cuál es la de allá? Ahí arriba. ¿Dónde la abriste vos la ventana? ¿La corriste? Sí. Escúchame, ¿te tomas este jugo o me lo llevas? Sí.
ya firmé el que dice hotel, mira. Te lo puse. Acá sé dónde fuimos a comer allá, ¿no? Este rojo, ¿ves? ¿Qué será? Mira, era como una iglesia. Acá se ve el... ¿O no? Sí, yo el hotel. La silla del hotel. Sí, qué lindo. Y aquí ellos juegan a la pelota todo esto. No, el restaurante está abajo de eso. No llegamos a esa esquina, ¿ves? Ahí donde comimos. Este es el hotel. La recepción. Entrada. Acá no tenés. ¿Qué? ¿Qué? Una foto sentada ahí te hubiera sacado. No, foto no. No, ya con la filmación ya está. Bueno. Muy lindo.